Muy buenas chicos, y bueno, vamos a comentar lo que ha sido este partido. Uruguay 0, Colombia 0. Colombia pasa a las semifinales tras una tanda de penaltis donde el portero Ospina ha sido sin ninguna duda el héroe de Colombia al parar dos penaltis. Ospina se ha convertido en el héroe para Colombia, que pasa a la siguiente fase. Uruguay eliminada de esta Copa América. Lo siento por los uruguayos que me seguís. Lo siento, habéis ido de menos a más, es cierto. Hoy no ha sido el mejor día. Y también, por supuesto, enhorabuena a todos los colombianos que están un poquito más cerca de conquistar el título. Se meten en semifinales y cuidado, porque Colombia hoy considero que ha hecho un muy buen partido. Han tenido ocasiones claras, y eso que no estaba Cuadrado, que para mí es el hombre más en forma de Colombia, que ya estará en las semifinales, por lo cual recupera un efectivo muy bueno Colombia para lo que van a ser unas semifinales muy intensas, que luego conoceremos el rival, o Argentina o Ecuador. Mucho cuidado. Como digo, 0-0 en este partido. Me esperaba un poco más de ambos, aunque sí que es cierto que había un respeto enorme, muchísimo en juego, y sobre todo he visto un partido muy intenso. Muy intenso. No hace falta que haya goles, no hace falta que a veces haya un 2-2, un 3-2 para que sea un muy buen partido. No ha sido una exhibición, por supuesto que no. Para el espectador quizás no es el partido más vistoso, pero como digo, ver un partido que hay tanto en juego, con tanta intensidad, que ambos equipos saben que se juegan la vida, pues lógicamente esto le da un plus de que el partido tenga sus cositas. A mí me ha gustado, como digo, ha habido un poco de todo. Muslera ha salvado en un par de ocasiones a Uruguay. Duván Zapata tuvo un par de ellas, Muriel otra. Luego, Uruguay tuvo ahí un par de ellas. Sí que es cierto que se espera un poco más de Cavani, de Luis Suárez. Hoy los dos delanteros han estado un poco flojos. Es decir, hoy Luis Suárez hace un partido muy flojo, muy flojo, muy flojo. En general ha sido una Copa América muy mala de Luis Suárez. Y venía de estar en plena forma con el Atlético Madrid. Había terminado muy bien la temporada con el Atlético. Pero la Copa América de Luis Suárez no es buena. No lo es. Y de Cavani, quizás un poco mejor, pero tampoco. Pero también es cierto que Uruguay hoy, una vez más, le ha faltado algo en los últimos metros. Ese último pase, se quedó sin ideas. No sé. No sé, pero está claro que no fue la Copa América de Uruguay. No han estado a su nivel. Y eso que, bueno, durante tramos del partido era una Uruguay un poco más reconocible, con garra, con actitud, con empuje. Pero aún así, en ningún momento me ha gustado nada cómo ha jugado Uruguay. Y Colombia, yo creo que hoy ha jugado un poquito mejor. Yo creo que han tenido más ocasiones claras, que han tenido ocasiones muy buenas, con Duván Zapata, con Muriel, que esa es otra. Me parece que son dos muy buenos delanteros que en sus equipos están marcando muchísimos goles, pero muchísimos. En Italia se hinchan a marcar goles, y yo no sé por qué, pero con Colombia ni Muriel ni Duván Zapata están, yo creo que a la altura que se espera de ellos. Porque están triunfando en la liga italiana, pero con la selección parece que no acaban de tener los números que se esperan de ellos. Aún así, como digo, victoria de Colombia a los penaltis. Es una lotería. Pero bueno, la verdad es que Ospina ha hecho dos paradones increíbles. A Viña y a Jiménez. Lo dicho, comenzamos con el análisis de este Uruguay 0, Colombia 0. Pasa Colombia en los penaltis. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con este análisis. Buen arranque de Uruguay, con acercamientos peligrosos en los primeros compases. Pero luego respondería Colombia. Primeros 10 minutos muy disputados, muy igualados entre ambas selecciones. Minuto 17, centro peligroso de Colombia, que se paseaba por el área. La verdad que muy igualado e intensidad en el centro del campo. Mucho en juego, demasiado. Ambas selecciones se tenían ganas, ambas selecciones hoy iban con una intensidad, como digo, digna de esta Copa América. Y es que esto es la Copa América. Intensidad, garra, actitud. Y es lo que hemos visto hoy. Una lucha en el centro del campo bestial. Bestial. Ninguno controlaba el partido. Ningún equipo tenía el dominio total. Ningún equipo llevaba la iniciativa del juego. No había un equipo que mandase sobre el otro. No. Ambos equipos tenían tramos buenos y tramos malos. Luego, muy buena acción de Uruguay
En el 22 salvaría la defensa colombiana porque era muy buen acercamiento. Luego jugada de Colombia, disparo de Zapata y pararía Muslera. Muslera hoy que ha tenido una actuación bastante buena. Y luego minuto 28, acercamiento de Uruguay, centro de Arrascaeta, balón a Cavani que tiraba en el área pero muy desviada. Cavani, como digo, no tuvo su día y en mi opinión ni tampoco Copa América. Los dos delanteros estrella de Uruguay, la verdad que no han estado nada finos. 30 minutos, la verdad que un poco más de lo mismo, partido seguía muy disputado, muy igualado. Uruguay sí que es cierto que recuperaba la posesión rápidamente, una presión bastante alta de Uruguay, que luego sí es verdad que se fue diluyendo según pasaban los minutos y el encuentro, porque el físico no les daba para más. Físicamente Uruguay yo la vi un poco cansada, último minuto de la primera parte, la tendría Colombia por parte de Duván Zapata y Muriel en buena posición, tiraría, la echaría fuera. Ocasión bastante clara y de hecho la más clara de Colombia y de todo el partido, la tendría Muriel. Llegaríamos al descanso con el 0-0, como digo, igualado, intensidad, peligro por parte de ambos, poco de Suárez, poco de Cavani, de momento los necesitaba. Y como digo, ambos equipos con muchas ganas, con mucha lucha y todo abierto, por supuesto, con un 0-0, ¿no? Segunda parte, saldría Colombia muy fuerte, pero respondería Uruguay y otra vez... Que Uruguay, la verdad es que comenzó bastante bien en esta segunda parte. Centro de Nández envenenado, salvaría Ospina. Y seguía mejor Uruguay en los primeros compases, con acercamientos, rodando el área, con centros, etc. Pero no acababan de conectar con los de arriba. No acababan de conectar ni con Luis Suárez, ni con Edison Cavani. Sí que empujaban, que ponían ganas, que llegaban a una zona de peligro. Pero a Uruguay le faltaba ese último pase. Nutrir de balones a los dos cracks que tienen arriba. Luego, otra cosa, han buscado poco a Facundo Torres. Es muy bueno. Es muy bueno Facundo Torres. Y le han buscado muy poco. Yo creo que Uruguay tiene que buscarle más. Tiene que pasar más el juego por él, porque está fresco, porque últimamente está muy fino. Y yo creo que le han buscado poco, sino que han volcado más su ataque por el lateral derecho. Y ahí yo creo que Uruguay se equivocó. Y luego poco a poco, minuto 60, por ahí, Colombia empezaba a despertar, aunque le costaba, pero empezaba a despertar. Y luego ya pasaban los minutos y apenas pasaban cosas. El partido se ponía bastante aburrido en este último tramo. Ninguno llegaba con peligro, no había grandes ocasiones de gol, no pasaba nada. Luego sí, minuto 72, tendría una Duván Zapata tras un centro. Buena parada de Muslera, una vez más salvaba Muslera el gol de Duván Zapata. Luego Colombia metía centros, en el juego aéreo sabemos que son muy fuertes, que es uno de sus puntos fuertes. Pero también Uruguay defiende muy bien con gente como Jiménez y como Godín, por lo cual estaba complicado. Y intensidad en los últimos minutos, pero no llegaba al gol y pitaría lógicamente el final. 0-0, como digo, quizás, en mi opinión, en líneas generales, Colombia me gustó un poco más, por lo menos generó un poco más de peligro, tuvo ocasiones más claras que Uruguay. Uruguay me gustó en los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, tuvieron ese empuje, pero les faltó el empuje final y ese último pase de nutrir de balones a los delanteros. Llegaremos a los penaltis. Primero, Duván Zapata, gol. Segundo, lanzaría Cavani, gol también. Davinson Sánchez marcaría también su gol. Luego llegaría Jiménez y la primera parada de Ospina. A Jiménez, muy buena parada porque el penalti yo creo que iba bien disparado, pero pararía Jiménez. Luego Jerry Mina, gol, que lo celebró como con un baile, así un poco burlón. Yo no entendía nada, yo nunca bailaría a lanzar un penalti en una tanda de penaltis, pero bueno, lanzaría Luis Suárez. Gol, luego Borja por parte de Colombia, gol, y por último Viña dispararía y se la pararía a Ospina, convirtiéndose en el héroe, en el salvador de Colombia, parando dos penaltis y clasificando a la selección colombiana a las semifinales de esta Copa América. Bueno, como digo, lo siento por los uruguayos, yo creo que están ante el final de un ciclo seguramente. Luis Suárez, Cavani, Godín ya no están en su mejor momento. Han ido de menos a más, es cierto, pero nunca hemos visto a Uruguay cómoda en esta Copa América. Por supuesto, creo que viene una generación detrás bastante fuerte, gente como Facundo Torres, Darwin, que no estaba, pero me parece que es un delantero que va a marcar una época en Uruguay. Es decir, yo creo que Uruguay, si analizamos todo, tiene ahí pues a futbolistas que tienen un gran futuro, como Fede Valverde. Es decir, Uruguay yo creo que volverá y volverá para ganar, estoy convencido, pero es cierto que no atraviesan su mejor momento. Y Colombia, que ya lo dije en mi pronóstico, Uruguay era favorita, pero Colombia venía fuerte, venía con confianza, venía de hacer muy buenos partidos y finalmente tenía la intuición de que iba a pasar Colombia. De momento he acertado todo en mi pronóstico de Copa América, lo podéis ver.
Y queda el último, que será luego, ¿no? Argentina-Ecuador. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, Colombia está en semifinales, lo dicho. Dejadme en los comentarios vuestras sensaciones, qué os ha parecido este partido, qué os ha parecido Uruguay, qué os ha parecido Colombia, ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo como siempre hacéis, con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.